y después hacemos un paréntesis para instalar la pantalla. La presentación, pues me da mucho gusto, pero la verdad muchísimo tener a Lothar Witt con nosotros y por varias razones. Primero por su generosa invitación que nos propuso para estar aquí con los recursos de la Fundación poder venir a Tijuana. Y esto pues en realidad es un acto muy, muy generoso de parte de él. El querer estar con COLEF, compartir un tema que es crucial en la perspectiva de toda América Latina, que es el proceso de paz en Colombia. Un proceso, como ustedes saben, está en curso. Hay muchas miradas y la mirada de Lothar es muy interesante por el papel que han estado trabajando en los últimos años en sus procesos de investigación. Él es director de la Fundación Frederick Ebert, exactamente en Colombia. En el pasado, COLEP tuvo mucha relación con la Fundación Frederick Ebert, en el caso de México, y desafortunadamente ya no hemos tenido esta colaboración. Ojalá y esta visita de Lothar nos vuelva a reactivar nuestra relación con México. Hay, por supuesto, otro representante para México, pero esa parte la hemos tenido en suspenso. Entonces, esta parte de compartir con nosotros estas reflexiones de lo que está sucediendo en Colombia y de lo interesante que resulta para nosotros conocer esta experiencia, para el caso mexicano, creo que es crucial. Y la otra razón por la cual decía yo siento mucho gusto es porque es como regresar al pasado, ¿no? Regresar al pasado del Colegio de la Frontera Norte, del entonces Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, CENOMEX. ¿Y por qué tiene que ver esto con lo que les comento? Bueno, porque Lothar Witt, en 1984, y como parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Libre de Berlín, decidieron venir a hacer una experiencia de investigación en Tijuana. Es decir, 2 años después de que el COLEP había arrancado, como CENOMEX, sus actividades, un grupo de estudiantes alemanes de Berlín, precisamente, donde todavía estaba el muro y donde ellos compartían esta mirada de tener este proceso de división con la otra Alemania, pues visitaban una ciudad como Tijuana de los años 80, ¿no? Estos recuerdos son muy interesantes porque en ese momento Lothar, Corina y otro colega que siempre se me olvida su nombre, Harel, creo. Harel, venían con un profesor, Víctor Klasbrun, y ellos hicieron después un librito que los convencimos a ellos que se publicara. Probablemente muchos de ustedes no lo conocen, pero es una mirada muy rica de los Tijuana de los 80, de la mirada de la migración, de la mirada de la frontera y la perspectiva de que este grupo de jóvenes alemanes tenían de lo que estaba sucediendo en Tijuana. Si pueden algún día, revísenlo, es una perspectiva muy interesante. Pero para nosotros fue una cuestión muy rica el compartir con nosotros esta experiencia de esta estadía de ellos, en muchos sentidos, como investigación, como convivencia, en un momento en el cual pues COLEP era muy chiquito y todos eran como una gran familia, pasaban muchas cosas, teníamos otras edades, teníamos otras inquietudes y obviamente parte de esto es la dinámica que ellos compartieron. De aquellos años, pues Jorgito Bustamante era un jovencito, no me acuerdo qué año tendría, pero no sé si ya tenía los 18, pero creo que no. Pero era un joven inquieto de esos que había muchos. Había el surgimiento de muchos grupos, punquetos, de muchas bandas con jóvenes. Y fue muy interesante porque toda esta perspectiva la tuvieron que ver Lothar Witt y sus colegas en una perspectiva comparada. Cómo era lo que estaba sucediendo en esos años en Tijuana y cómo era eso que estaba sucediendo en Alemania, en una Alemania dividida en esos años. Seguramente él tendrá también mucho recuerdo de esta parte, pero para nosotros fue vital esa convivencia rica, rica en experiencia para nosotros también, porque era tener a este grupo de colegas que estuvieron durante un tiempo. Bueno, después las trayectorias de ellos siguieron, cada quien un rumbo distinto, y Corina también por las actividades académicas, Lothar terminó su programa doctoral, se dedicó a temas de economía y de ciencia política, y tuvo otras representaciones también de la Fundación Ever en España, y pues finalmente le tocó la dirección, ahora la dirección en Colombia, en un proceso y un momento muy importante.
Bueno, por eso decía yo que era muy especial tener esta visita de Lothar y pues le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Alberto, por estas palabras tan bonitas. De verdad, para mí, Tijuana ha sido una ciudad muy importante. Yo entré aquí por primera vez, pisé esta ciudad el 1 de septiembre de 1982, que cuando yo llegué a San Diego, miré allá los titulares de los periódicos que decían nacionalización de la banca en México, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo llegué un buen momento aquí. Y dos años más tarde, en el 84, como ya lo explicó Alberto, llegamos con un grupo de la Universidad Libre de Berlín, unos estudiantes preparando sus tesis de maestría, donde el CEFNOMEX, con Jorge Bustamante y con algunas personas que ahora tengo aquí la oportunidad de reencontrar, nos ayudaron mucho en nuestro estudio. Lamentablemente nunca ha sido posible, por lo menos para mí, regresar aquí y devolverles un poco toda la atención que nos prestaron. Me alegra que Alberto mencionó el trabajo que dejamos, que espero que haya sido útil para algunos. Como siempre en las investigaciones que uno hace, uno se lleva mucho y deja poco, ¿no? Sobre todo para las personas con quienes uno trabaja. Yo en algún momento cambié un poco de rumbo. Yo pensaba que yo también entraría al mundo de la investigación de la academia, pero yo no sé si ustedes conocen el dicho de Karl Marx, que está en la entrada de la Universidad Humboldt en Berlín, que dice que, bueno, que no se trata solamente de analizar el mundo, sino de cambiarlo. Y yo pensaba después, bueno, tal vez mi lugar no es la academia, sino una fundación que trata de hacer esto. No nos engañemos, no tenemos ilusiones de que nuestro trabajo de un día para otro cambia el mundo. Pero bueno, tratar de contribuir un poco a que sea un poquito mejor, eso es lo que he hecho los últimos 30 años. Y ya Alberto ha mencionado dónde. Los últimos 3 años ha sido en Colombia, que yo llegué cuando ya estaban en pleno proceso de paz, estaban en las negociaciones, y por casualidad yo había vivido en Colombia antes del 92, 93 hasta el 96, que era justo la época de los carteles, del cartel de Medellín, del cartel de Cali, de la violencia. Así que yo he tenido la oportunidad de mirar este país 2 veces. Mi mirada siempre es una mirada, digamos, intermedia. Yo no soy colombiano, yo no vivo estos conflictos en carne propia todo el tiempo. Pero yo estoy, digamos, tampoco estoy tan lejos del bosque como para no ver los árboles. Yo tengo ahí una perspectiva intermedia. Y yo espero que esta perspectiva hoy les pueda ayudar a entender un poquito más del proceso, o tal vez también para quienes ya lo conocen muy bien, de contradecirme, corregirme, lo que sea. No todo lo que yo voy a decir va a ser la verdad absoluta, nada de lo que voy a decir es la verdad absoluta, pero tal vez algunas contribuciones al debate sí serán útiles. Bueno, en breve, no sé si mientras tanto quieren poner otra cosa más bonita que lo que ven ahora. Yo después puedo decir cuando necesito los archivos, van a ser todavía algunos minutos. Bueno, lo que saben, claro que todos lo saben, es que después de más de 50 años de guerra o de conflicto armado, se logró un acuerdo de paz a finales de 2016, que está ahora en su fase inicial de implementación. Probablemente es el acuerdo de paz más veces firmado en la historia del mundo. Se firmó primero en Habana, después en Cartagena, después otra vez en Habana, después otra vez en Bogotá. En Colombia, la gente ya está casi agotada de ver tantas firmas de su acuerdo de paz. Y ahora se trata de implementarlo, ya estamos entrando a la primera fase de implementación. Antes de hablar de las perspectivas, voy a recordar algunos elementos del conflicto como tal, de los contenidos del acuerdo y del proceso también de negociación y refrendación, porque todo esto influye mucho en las perspectivas de implementación. Ahora, hace algunos años, la revista The Economist tenía un, como
tema especial de su revista Los conflictos armados en el mundo, había dos conflictos más longevos, el de Israel y sus vecinos y el conflicto interno de Colombia. ¿Por qué ha podido prolongarse tanto este conflicto? Bueno, hay que ver un poco las fases del conflicto también. También hay que tomar en cuenta que no es que con las FARC no empezó la violencia en Colombia. La violencia como tal es de los años 50. Colombia ha sido un país, no el único, donde con mucha frecuencia los conflictos sociales y políticos se han solucionado o no con el uso de la fuerza. Que también, bueno, todos hablan ahora del acuerdo de paz con las FARC. Todavía está pendiente el proceso de paz con el ELN, así que la paz completa todavía está lejos. Y ha habido antecedentes, como ya dije, la violencia de los años 50, que era entre liberales y conservadores. Pero lo que no ha habido mucho en Colombia son dictaduras. Ha habido una democracia formalmente estable durante mucho tiempo, que es una de las paradojas que normalmente se mencionan cuando uno mira este país. El conflicto armado con las FARC o entre las FARC y el gobierno pasó por cuatro grandes fases. La primera desde el inicio de 1964 hasta 1982, cuando las FARC crecieron de un pequeño grupo de 50 personas que se fueron al monte después de un ataque del gobierno al lugar donde estaban concentrados hasta 1982. Básicamente era una fase donde poca gente se enteraba en la vida cotidiana de la existencia de este grupo armado. A partir de 82 hasta el año 2002 es la segunda fase donde entraron como un actor importante a la vida política del país por varias razones. En el 82 tomaron una decisión importante de cambiar de orientación, se establecieron la meta, queremos llegar al poder. Y cambiaron también de estrategia, cuando antes su estrategia militar era más, bueno, ataques guerrilleros típicos, ahí la idea era no, vamos a confrontar a este régimen de forma abierta, ejército contra ejército. Y encontraron la fuente de financiación, que era tributar las drogas. Antes las FARC, por razones morales y otras, no se había metido con el negocio de la droga. A partir del 82 sí lo hicieron. Y también hubo una, digamos, oportunidad política, porque en los años 82 a 86 el presidente de esta época, Belisario Betancourt, empezó negociaciones de paz con otros grupos armados. Digamos que ahí entran las FARC a la vida política, y también entran a la vida política la Unión Patriótica, el partido, lo que permitió la combinación de todas las fuerzas de lucha, como se decía. Así que las FARC, o digamos este movimiento político, tenía una estrategia militar y una estrategia política. Los años, digamos, del presidente que seguía, Virgilio Barco, del 86 al 90, eran los años de desmovilización de varios grupos, por ejemplo, del M-19. También se preparó la constituyente de 1990, con una participación importante del M-19, que tenían un tercio de los delegados, y con Antonio Navarro Wolf también uno de sus presidentes. Y esa era también una fase de reformas políticas en el 85, creo. 88 se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes directa. Y también, como ya dije, la Asamblea Constituyente. Pero paralelamente pasó algo que seguramente a nivel internacional se observó mucho más, que eran los asesinatos de varios políticos muy importantes, candidatos presidenciales, tanto del Partido Liberal, Galán, como también del M-19, Pizarro y Bernardo Jaramillo. Y de muchos más que formaron parte, que eran candidatos para la alcaldía de la Unión Patriótica. Eran como 500 candidatos para alcaldías que fueron matados, y militantes miles.
eso para las FARC significaba, ok, eso justifica también la lucha militar, eso justifica la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha. Uno de los líderes hoy de las FARC, por ejemplo, Iván Márquez, él fue congresista en los años 80, pero bueno, se fue prácticamente al monte para sobrevivir. Ahora sí, nuestros amigos aquí detrás de las de los vidrios blindados podrían ayudarme con la carpeta. Por la mitad hay algo que hay dos archivos que dicen IMG, etcétera, etcétera, un poquito más abajo. Abrimos este a ver si tenemos suerte. No, este también es muy bonito, pero no. Y eso, bueno, eso es lo que muestro normalmente en Alemania, estos dos, cuando quiero mostrar las desigualdades. Esto es en Berlín, bastante cerca del centro, y la otra antes era en Bogotá, pero ustedes tienen las mismas contradicciones aquí en Tijuana y en todas las ciudades, así que no era la idea mostrarlo. Mire, quítelo, por favor. Y miremos la primera. Que tiene, dijiste 1985 a 1999, sí, si podemos agrandarlo un poquito. Aquí, sí, perfecto, eso es, digamos, el momento del cual estoy hablando. Esa foto es de un dibujo en el centro de memoria de Bogotá. Ahí se necesita, ahí se ve un poco esa fase. A la izquierda todavía uno ve la elección popular de alcaldes, y por la mitad, bueno, si lo subimos un poquito, por favor, sí, ahí vemos los candidatos presidenciales asesinados. El primero, Galán. Yo llegué por primera vez a Colombia justo 10 días después de ese asesinato. Y los otros son, ahí abajo, los más conocidos, Pizarro y Bernardo Jaramillo. Y después la Asamblea Nacional. Así que era momento, digamos, de esperanza, de democratización, pero también de de las matanzas más horribles. Bueno, entonces, como ya dije, allá las FARC decidieron claramente, bueno, la vida política será nuestro camino, pero por el momento no, por el momento es la lucha militar. En los años siguientes, con el presidente Gaviria y después con el presidente Samper, en los años donde los carteles de Medellín y Cali llegaron a su fuerza y después a su fracaso más grande. A los gobiernos les finalmente, con la ayuda de Estados Unidos, lograron combatir los carteles. Pero como muchas veces pasa, si uno destruye un organismo grande, después surgen muchos organismos pequeños. Así que después surgieron muchos mini carteles. Y para las FARC esto era una oportunidad, porque ellos, con los dos carteles grandes debilitados, podían apoderarse mucho más que antes del control del negocio de las drogas. Así que entre secuestro y drogas encontraron una fuente de financiación tremenda para su lucha armada. Y bueno, después de estos dos presidentes llega el presidente Pastrana, que, como antes también habían dicho, casi todos los presidentes colombianos trataron de negociar, o mejor dicho, como siempre son, eran mandatos de 4 años, uno negociaba, fracasaba, el próximo entonces no lo hizo, y después su sucesor otra vez empezó con negociaciones. Pastrana negoció en la zona de Caguán, donde declararon toda una zona del país, que una zona bastante grande, más grande que algunos países europeos, como una zona demilitarizada, y se sentaron a hablar. El problema era que tenían una agenda tan grande que prácticamente era, bueno, vamos a cambiar el país, y nunca se pusieron de acuerdo en nada. Y mientras tanto, las FARC usaron esa pausa en la guerra para reagruparse, fortalecerse, etcétera, etcétera. Para el presidente y para el gobierno, esto fue también un golpe de imagen tremendo. Y ahí aprendieron una lección, porque durante 30 años, desde
el momento cuando Betancourt, a mediados de los 80, hasta después Pastrana, todas las negociaciones sirvieron básicamente a las FARC de fortalecerse militarmente como organización. Resultado, el presidente que llega en el 2000, Uribe, cuyo nombre la mayoría de ustedes conocen, cambió completamente de enfoque. Dijo a estos, esto termina ya. En esta foto solamente llegamos al 99. El presidente Uribe dice, no, vamos a combatir a las FARC y con la fuerza. La victoria militar es posible. También era un poco el momento. Tuvo la suerte de tener el apoyo de Estados Unidos, porque ustedes recuerdan 2001, Twin Towers, lucha contra el terrorismo. Así que la estrategia de Uribe estaba, digamos, bien sintonizado con el zeitgeist, con lo que pasaba en ese momento. Las FARC ya fueron declaradas organización terrorista en Estados Unidos en 1997 y por la Unión Europea en 2002. Así que eso también era, digamos, el apoyo internacional simbólico para la erradicación de las FARC por la fuerza militar. Eran años muy feos en Colombia, donde yo afortunadamente no vivía allá. Eran los años de la cooperación entre militares y paramilitares. Eran los años de las motosierras, donde también la violencia y los muertos llegaron a sus cifras más horribles. El resultado, después de 8 años, porque hay un cambio en la constitución y Uribe pudo quedarse en el poder durante 8 años y no como todos los presidentes anteriores, solamente 4 años. Así que 8 años de una política bastante consecuente, demasiado consecuente en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, de luchar contra las FARC, tuvieron su resultado. Las FARC fueron debilitados mucho en temas militares, también en términos de personal. En esa época murieron 5 de 7 de su secretariado, algunos por razones, digamos, naturales, biológicas, otros fueron matados en la lucha armada. Y también desertaron muchos. En total, hasta hoy, la Agencia de Reintegración ha tenido que ver con 50.000 guerrilleros reintegrados. Así que cuando hoy hablamos de 7.000 que se están reintegrando de forma colectiva, ya en los 20 años anteriores 50.000 habían dejado la lucha armada de forma individual. También las FARC estaban muy mal en términos de imagen internacional, porque bueno, con tanto secuestro y con tanto involucramiento en el negocio de drogas, ya en la opinión pública internacional eran una narcoguerrilla que había perdido su sentido político. Y finalmente la liberación de Ingrid Betancourt era también una noticia internacional que dio también un golpe muy, muy grave de opinión pública a las FARC, si ni siquiera pueden, digamos, tener allá en cautiverio a su secuestrada más importante que pasa. No. Bueno, lo que pasa es entonces que el exministro de Defensa Santos es elegido presidente y cambia completamente la estrategia. Él era el que era el encargado prácticamente de la guerra y ahora se convirtió en un presidente para la paz. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez por sus conocimientos detallados de la guerra sabía que no la iban a ganar, que esa guerra no la iba a ganar nadie. Porque lo que muchas veces se olvida es que las FARC no solamente se debilitaron, sino también se reagruparon y cambiaron de estrategia. Las FARC dijeron, ok, ya sabemos que con nuestro ejército no podemos ganar contra el ejército más fuerte de América Latina, porque Colombia ha recibido mucho apoyo, muchos recursos y ahora es el ejército más fuerte de América Latina. Y nosotros aquí con, bueno, en su punto más alto, 20.000 personas, no vamos a ganar esta guerra. Entonces, volvieron a la estrategia guerrillera de ataques, digamos, hit and run, ¿no? Y también fortalecieron mucho su estructura en las ciudades de milicias, digamos, guerrilleros de tiempo parcial, escondidos.
Y sabiendo todo eso, y además todavía disponían de recursos del control de la tributación del negocio de drogas, el gobierno de Santos se dio cuenta, o el presidente Santos sabía, eso puede continuar eternamente. Y en un país como Colombia, que también tiene una topografía difícil, eso no es, Colombia, como ustedes saben, no se ve como Holanda. Ahí en Colombia uno puede esconderse muy bien y durante mucho tiempo. Esto puede durar 50 años más y no queremos esto. Así que, por primera vez, otro presidente que optó por negociaciones y paz, pero de forma completamente diferente, porque Santos dijo, ok, vamos a empezar negociaciones de paz, pero vamos a continuar con la guerra. No vamos a darles a las FARC la posibilidad ahora de reocuparse y burlarse de nosotros en las perspectivas del gobierno, sino vamos a negociar y seguir combatiendo las FARC, y duro, y duro. Bueno, el inicio de las negociaciones fue a principios de la década del, ¿cómo se llama esta década? Del 10, bueno, oficialmente a partir del 2012, escogieron un lugar de negociaciones fuera de Colombia, no en Colombia, eso sirvió bastante. Inicialmente lo iban a hacer en Noruega, un país lejos y desinteresado en los asuntos internos de Colombia. Finalmente, por solicitud de las FARC, prácticamente se hizo en Cuba, que creó entonces la posibilidad para las FARC de confiar en sus anfitriones. Pero Noruega siguió allá como país muy involucrado. Y, como saben, las negociaciones que finalmente tuvieron un resultado. Tuvieron unos resultados muy rápidos. Algunos capítulos de la agenda fueron negociados rápidamente. Eso también ayudó al proceso. Fueron negociaciones casi clandestinas. En Colombia nadie sabía en qué iba todo esto. En algún momento también la opinión pública colombiana pidió, por favor, si tienen resultados, queremos saber cuáles son. Ok, en ese momento había más comunicación y más tarde de lo anunciado por el presidente, sí se llegó a un acuerdo en septiembre del año pasado. ¿Por qué se llegó a un resultado? Bueno, ya hablé del debilitamiento de las FARC y de un consenso entre ambas partes de que esta guerra había terminarlo por negociación y no por confrontación. Había un objetivo común entre las dos partes. La metodología ayudó sin cese de fuego y también una discreción absoluta fuera de Colombia. También Santos, igual que Uribe, tenía la posibilidad de renovar su presidencia para 4 años más. Lo logró, casi lo pierde las segundas elecciones, pero lo logró. Y el apoyo internacional amplio también ayudó. En Estados Unidos, recordarán, tenían ya no el presidente George W. Bush, sino el presidente Obama, que estaba mucho más abierto al proceso de paz, mientras George Bush era más abierto a la confrontación y a las soluciones militares. Y también la selección del equipo de negociadores acertaron. El gobierno nombró un jefe de negociación que antes había sido ya vicepresidente, aceptado por muchos, involucró en la fase decisiva a los militares. Las FARC también, cuando llegaron a la última fase, las FARC también invitaron a sus jefes más beligerantes. Para las FARC, todos los frentes finalmente estaban representados en Habana, y cuando el gobierno invitó a 2 generales, uno sabía, bueno, ahora sí los guerreros van a hacer la paz, porque la paz se hace entre guerreros, no es la sociedad civil. Bueno, con eso estoy ahora ya criticando de antemano el enfoque que quiere el ELN, porque el ELN quiere hacer negociaciones con la sociedad civil prácticamente, pero normalmente los que tienen que terminar una guerra son las personas que la han llevado a cabo, los guerreros. Y así que eso creo que fue decisivo para lograr un resultado. Así entonces, hasta aquí todo muy bien. Todos celebrando, preparando una gran fiesta en Cartagena. Firmaron en Cartagena y después
al presidente, el presidente había decidido que un acontecimiento tan importante como un acuerdo de paz habría que ponerlo también a un referéndum para todo el pueblo. Él tenía las facultades de dejarlo así, de firmarlo. Como presidente estaba más que autorizado de lograr la paz, pero él quería el apoyo de la población colombiana en su mayoría y falló. Entonces, sobre esto se podría hablar más tarde si a ustedes les interesa por qué falló el plebiscito. Hay varias razones, pero el hecho es que falló. Ahí entramos a un limbo horrible porque ya estamos cuando el acuerdo se rechaza, ya estamos en octubre. Al presidente le quedaba menos de 2 años de su mandato. Y lo importante en un proceso de paz es que en el primer año y medio, hay resultados. Y ya no tenía tiempo para una segunda refrendación popular. Entonces lo hizo a través del Congreso, donde tenía mayoría. Eso obviamente no se ve muy bien. El pueblo rechaza el acuerdo, entonces ya no preguntamos al pueblo, sino preguntamos al Congreso, que es la institución más desprestigiada del país. Pero así se hizo. Probablemente no había alternativa práctica porque después de la refrendación que se llevó a cabo el 1 de diciembre, había que crear el armazón jurídico para implementar el proceso de paz. Y en eso estamos ahora. Yo no sé si les interesa en detalle qué es lo que dicen los acuerdos o si ya lo saben. Yo podría resumir un poquito lo que dice el acuerdo. En grandes rasgos, bueno, digamos, son 300 páginas, más que 300 páginas. Y no tiene resumen ejecutivo oficial. Bueno, entonces mi resumen ejecutivo es el siguiente. 2 capítulos se refieren a lo más importante y lo de cada proceso de paz, la dejación de armas y la participación política. Porque sin participación política, las FARC no iban a dejar las armas y sin dejación de armas no puede haber participación política, punto. Hay 3 capítulos interesantes, varios capítulos interesantes que se refieren a cómo la sociedad colombiana puede pasar de la guerra a la paz. Reconocimiento de las víctimas, acuerdos sobre víctimas, reincorporación económica y social de las FARC y justicia transicional. Eso, digamos, son las cosas que más han interesado a la comunidad internacional porque ya Colombia, digamos, estableció algunos procesos y logró algunos resultados que antes en procesos de paz no era normal, para empezar, la participación de víctimas en las negociaciones. Y finalmente hay 2 capítulos que se refieren a los problemas estructurales desde la perspectiva de las FARC a las causas de la guerra, que es el tema de tierras, la distribución de las tierras, y los cultivos ilícitos que no eran causa de la guerra, pero que sí permitieron que la guerra se prolongara tanto tiempo. Entonces, yo siempre insisto en eso, que son 3 tipos de acuerdos muy diferentes. Uno en el corto plazo, dejación de armas, participación política, eso se puede lograr un año. La reconciliación de la población, el reconocimiento de víctimas, eso va para largo, eso son mínimo 2 generaciones. Y solucionar los problemas estructurales del país, bueno, en eso normalmente también nos demoramos bastante, eso no se hace de hoy para mañana. La dejación de armas es fácil y los avances también ya se han dado. Las FARC han entregado más o menos, con 7.000 combatientes, han dejado más o menos 7.000 armas individuales. Claro que eso fue criticado por algunos, bueno, seguramente tienen más armas y seguramente solamente entregaron la chatarra. No, los que lo observaron dicen que no era chatarra, eran armas que funcionaron o que hubieran funcionado, podido funcionar todavía muy bien por mucho tiempo. Y un arma por persona en términos comparativos internacionales es mucho, es récord mundial, normalmente no se entrega un porcentaje tan alto. Pero claro, las FARC tienen armas escondidas en lo que llaman caletas. Se estima que hay más o menos 900 caletas donde hay armas. Algunos de un acceso más fácil, otros muy bien escondidos, con explosivos, etcétera, etcétera. Pero ya, y eso me sorprendió a mí positivamente,
en el último mes ya se han encontrado, digamos, las FARC han mostrado el camino para 600 de estas 900 caletas. Así que, resumen, intermedio, las FARC van en serio, ya desde hace mucho tiempo. Y todo lo que yo escuchaba de las negociaciones en La Habana, yo no estuve allá, no tengo muchos conocimientos, digamos, secretos, pero siempre el mensaje era, las FARC están convencidos, las FARC han cambiado, también como personas han cambiado también por los encuentros con las víctimas. No son esos guerreros cínicos de hace 5 años, son personas y hay que reconocerlos también como personas que tienen una perspectiva de vida hoy en día diferente y actúan diferente como victimarios con sus víctimas. No es pura táctica, de verdad han cambiado. Bueno, yo lo creo por mis pocos contactos que he tenido en los últimos meses. Vamos a ver, otros no lo creen y entiendo a todos los que no lo creen. Participación política. Ahí las FARC, desde mi punto de vista, empiezo con la evaluación antes de presentar el contenido. A mí me parece que las FARC han logrado mucho en la negociación de su participación política. Ellos tienen garantizados durante 2 legislaturas un mínimo de 5 curules en las 2 cámaras. Eso es, digamos, en el Congreso hay solamente 100 curules en total, así que es un 5%. Hasta ahora en Colombia, el umbral para todos los partidos, bueno, en los últimos años, el umbral para todos los partidos de izquierda juntos ha sido como 8%. Así que una garantía del 5% es bastante. También reciben financiamiento estatal, en parte más que proporcional, eso es un reconocimiento de lo que vimos aquí antes de la matanza de su partido político o del partido político de la Unión Patriótica en los años 80. Y ya desde este momento tienen 6 voceros de paz en el Congreso y en la Cámara de Representantes y en el Senado, 3 y 3, que son personas de confianza que pueden desde ya participar en los debates, pero no tienen voto, pero pueden participar en todas las negociaciones. Además, para las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 11 de marzo, se van a crear 16 distritos electorales especiales en zonas donde el conflicto ha afectado más a la población. Y estos curules son para representantes de la sociedad civil. Allá no pueden participar los partidos que compiten a nivel nacional. Así que va a haber 16 curules, digamos, de transición de la guerra a la paz, con alta participación de la sociedad civil. Bueno, mientras tanto, entonces, la participación política y la dejación de armas es una cosa, pero las FARC también tienen que vivir económicamente, socialmente, como ciudadanos. Para empezar, ya recibieron sus tarjetas, sus documentos de identidad. Con eso ya se reconocen como ciudadanos. Y hay programas de reinserción económica y social. Cada persona va a recibir un capital semilla de 8 millones de pesos, esos son más o menos $2,500. Y también durante 2 años una beca, digamos, de un poquito menos del salario mínimo, que no es suficiente para vivir. Pero eso les ayudará de buscar una existencia, digamos, burgués de ciudadano, sin caer en la trampa de volver a la lucha armada o de unirse a algún grupo armado que les pagará bien para aplicar sus conocimientos de lucha. Como ya dije, ya se han integrado de forma individual 50 excombatientes, así que integrar 7,000 debería ser una tarea manejable. Más allá de los 7,000 combatientes, obviamente hay sus familias. Nadie sabe exactamente de qué universo estamos hablando, pero digamos que 20,000-25,000 personas. Cuando yo estaba con una delegación colombiana en Berlín, hablando con el encargado especial del gobierno alemán para el proceso de paz en Colombia, y hablamos de estas cifras, él dijo,
eso es más o menos el número de sirios que entra a este país cada fin de semana. Para decir un poco, bueno, ¿cuál es el problema? Pero claro, el problema es que los sirios no han hecho ningún daño a Alemania. Entonces, ahí, digamos, estaban en algún momento bienvenidos. Las FARC son el diablo, así se ha creado en la opinión pública para mucha gente en Colombia. Así que darle beneficios al diablo es más difícil que darle beneficios a un pobre refugiado sirio, eso ya es suficientemente difícil. Pero bueno, eso es un poco la tarea. Y las FARC quieren, o por lo menos esa es la posición oficial, quieren seguir también en la reintegración como un colectivo. Ahora están agrupados en 26 zonas y probablemente estas 26 zonas en su mayoría no van a ser transitorias, allá van a quedar. Y yo creo que es muy importante que las FARC se quedan agrupados. Porque, a ver, si no hablamos de la gente que vemos en la televisión, que han estudiado, etcétera, etcétera, la mayoría de las FARC son personas de 30 años de edad que han vivido en la selva, en el monte durante 15 años, porque la mayoría entra con 13, 15 años. Normalmente entraron a las FARC no por motivos políticos, sino porque era una forma de vida. O te vas con las FARC, o te vas con los paramilitares o con los narcos. Esas son las perspectivas de vida en muchas zonas de Colombia. Y allá han recibido respeto, sociedad, apoyos, y son en su gran mayoría analfabetos funcionales. Que durante 15 años no han leído más que algunas instrucciones políticas, han tenido dos uniformes y un radio. Y estas personas necesitan apoyarse mutuamente y recibir el apoyo también de la sociedad durante bastante tiempo. Mandar estos excombatientes ahora como individuos atomizados a las zonas precarias de Bogotá y Medellín, desde mi punto de vista sería un error, hay que evitarlo. Y las mismas FARC lo quieren evitar, solo que en la opinión pública también a veces hay digamos, críticas, no podemos permitir repúblicas independientes de las FARC, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué va esto. El acuerdo sobre víctimas. Bueno, el proceso de paz estaba centrado en las víctimas. Las víctimas participaron en las negociaciones, eran 60 personas en 6 delegaciones. Y también Santos invitó a algunas víctimas cuando le entregaron el Nobel en Oslo. Está centrado en los principios de justicia, reparación y no repetición. Se creará una comisión de la verdad. Y para la justicia transicional, esas comisiones de verdad van a ser muy importantes. Porque para la justicia, claro, ya no estamos en la época de los años 70, 80, cuando cada gobierno puede decir, bueno, damos amnistía total y cerramos la cosa. Hay una jurisdicción internacional, hay una corte en La Haya. Esa corte en La Haya hasta ahora solamente ha tratado casos de África. Y ya hay voces que dicen, bueno, ya deberíamos dedicarnos a algún caso en América Latina y ahora viene Colombia con su proceso de paz. Es la oportunidad. Eso es lo que quiere evitar Colombia a todo costo. Así que la justicia transicional no es amnistía total. Hay una amnistía para delitos, como se llama, conexos con la lucha política armada, pero solamente para quienes no han cometido delitos de lesa humanidad, sino los otros delitos. Quienes han cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra, genocidio, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, si colaboran plenamente con el proceso de verdad, recibirán penas de entre 5 y 8 años de lo que llaman restricción efectiva de la libertad de residencia y movimiento. Quiere decir que tienen que quedarse en ciertas zonas durante 5 o 8 años. Quienes han cometido ese tipo de crímenes y no colaboran con el proceso de verdad,
y después se detecta que sí han cometido esos crímenes, pueden contar con hasta 20 años de cárcel. Así que es una propuesta bastante diferenciada, muy ambiciosa, y a ver qué funciona, porque va a ser una tarea tremenda para la justicia en Colombia, que no es la más eficiente y efectiva. Ahora, los temas que más interesan a la comunidad internacional, la droga. Colombia opta por en el Acuerdo de Paz por la sustitución voluntaria. Los que han cultivado tienen ahora 2 años para declarar que quieren sustituir la droga por otros productos. Obviamente esto va a ser muy difícil porque el cultivo de la droga ha sido muy lucrativo. De eso podemos, eso lo podemos profundizar más tarde si queremos. Y en el tema de tierras, bueno, el acuerdo propone un enfoque de, integral de desarrollo rural. Si uno lee eso, uno piensa, bueno, parece un programa del Banco Mundial de los años 70 o de la GIZ. Pero el tema es que la propiedad de la tierra en Colombia está distribuida de forma muy desigual. El Gini en las zonas rurales, no de ingresos, sino de patrimonio, es el 90%, casi perfecto. Así que es una desigualdad tremenda. Yo podría dar algunas cifras más si les interesa más tarde. Ahora, ¿qué opinamos de este acuerdo? Bueno, hay un instituto en Estados Unidos que se llama CROC, que ha estudiado más de 100 acuerdos de paz y 35 de ellos comprensivos. Y han llegado a la conclusión que el colombiano es el mejor y que es el que más posibilidades ofrece para solucionar también los problemas estructurales. Y yo creo que probablemente tiene razón, es una obra maravillosa, el problema es que hay que implementarlo. Y en Colombia tenemos una región que se llama Cundinamarca, y eso se presta para chistes, diciendo, bueno, lamentable, estamos aquí en Cundinamarca y no en Dinamarca, porque probablemente este acuerdo se podría implementar en Dinamarca. En Cundinamarca y sus otras regiones todos tenemos muchas dudas. Hay un experto que ustedes tal vez conocen, James Robinson, que ha escrito un libro muy importante, ¿Por qué fracasan las naciones? Él pasa mucho tiempo en Colombia, tiene esposa colombiana, y él dijo, bueno, ese acuerdo se olvidó del elefante en la sala. Ese acuerdo supone que el Estado está capaz de implementar eso cuando el Estado ha mostrado en Colombia de no ser capaz de nada en las últimas décadas. El acuerdo como tal surgió también porque porque el Estado no ha podido provisionar los servicios que el Estado Social de Derecho debería provisionar y se ha prolongado tanto porque ni siquiera tiene el monopolio de la fuerza. ¿Por qué ahora el Estado va a solucionar todos los problemas que antes no ha solucionado? Ahí estoy solamente citando una persona. De todos modos, ¿qué destacamos del acuerdo? Bueno, primer proceso de paz del mundo donde las víctimas han participado y su participación ha sido clave para llegar al acuerdo. Memoria. Normalmente el trabajo de memoria empieza 2 generaciones después de terminar el conflicto. Los colombianos empezaron durante el conflicto. Eso puede tener también sus repercusiones, porque tal vez es mejor primero olvidar las cosas y después memorizarlo, pero con un conflicto que empezó hace 50 años no se puede olvidar nada. Y respecto a la justicia, como ya dije, Colombia ha encontrado teóricamente un camino, digamos, de tomar en cuenta los últimos logros de la justicia internacional, pero dejar, sin permitir que todo eso pase a la AEA y dejarlo en Colombia. Porque, bueno, Colombia dice, un momento, nosotros no somos un país como, qué sé yo, no voy a mencionar ninguno, no somos un failed state, podemos manejar nuestros asuntos nuestros mismos. Bueno, hasta aquí todo bien, pero como ya dije, no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca. ¿Cómo se va a aplicar esto? El primer problema es cómo vamos a movilizar el apoyo político y social. Como el plebiscito ya ha mostrado que
gran parte de la población está en contra del acuerdo por diferentes razones. Algunos votaron también no porque estaban contra el acuerdo, sino por otras razones. Y más del 60% de la población que hubiera podido opinar no lo hizo. Había ya un dibujo de la torta donde decía entonces para el 60% no se importó un culo, para hablar en palabras claras. Eso para mí fue lo peor del resultado, que el 60% dijo sobre este tema ya no me importa, no opino. Y eso refleja que para mínimo el 60% esta guerra ya no existía. En las ciudades no se ha sentido durante los últimos 20 años. La guerra es una guerra de pobres contra pobres, porque los militares también son pobres. Los que están allá, los soldados, son pobres. Entonces es una guerra en regiones pobres, de pobres contra pobres, y a los ricos, la clase media, ya no le importa. Eso a mí me parece un resultado muy grave de 50 años de conflicto. Y estamos ya muy cerca de elecciones. Va a haber elecciones parlamentarias en marzo y presidenciales en mayo y junio. Y hasta ahora, bueno, hay muchos precandidatos y aspirantes a ser precandidatos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en este momento tenemos cuatro tendencias. Una de candidaturas que tienen posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Es un sistema donde en presidenciales hay dos vueltas. Uno, el candidato que representa las tendencias del expresidente Uribe. Todos los candidatos de esa tendencia política hasta ahora son muy débiles. En las encuestas van en 2% cada uno, máximo. Pero en el momento cuando Uribe dice, ese es mi candidato, va a multiplicarse por 10. Entonces, yo digamos que ahí esas fuerzas tienen un 20% asegurado. El otro es el ex vicepresidente Vargas Lleras, muy presidenciable por sus dos apellidos, y su abuelo expresidente está en todos los billetes de 100 millones de pesos, que es un billete nuevo. Él, como vicepresidente, nunca se pronunció sobre la paz, que es un escándalo. En algún momento el presidente dijo, cuando allá estaba el mismo vicepresidente, yo espero que nuestro vicepresidente invierte y contribuye con todas sus habilidades y su capital político al proceso de paz. Y el tipo se ríe. Así que vamos a ver. Puede ser que la paz le da igual completamente, así que tampoco se va a oponer a seguir con el proceso, porque los uribistas ya dijeron que van a volver trizas al acuerdo, literalmente, en una sesión parlamentaria. Tercera fuerza podría ser una alianza de todos los partidos actualmente del gobierno. Tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos, tendrían que ponerse de acuerdo sobre el candidato, que podría ser Humberto Lacalle, que tendría también posibilidades de llegar a la segunda vuelta, pero no lo tiene garantizado. Y se está cocinando ahora una alianza de una propuesta más allá de la paz, anticorrupción, de partidos, digamos, de izquierda y verdes. Que también podría, yo diría, dar una sorpresa. Pero es bastante probable también que en la segunda vuelta se enfrentan los enemigos de este proceso de paz. Nunca van a decir que son enemigos de la paz, sino de este proceso, con el ex vicepresidente que ha mostrado que es del 60% a quien no le importa. Eso no está muy bien, diría yo. Uno puede estar en contra del proceso, uno puede estar en contra de ese acuerdo, pero estamos entrando en una fase donde en la opinión pública ya hay un cansancio tremendo del tema, y si ese cansancio del tema se traduce en votos, puede ser que el proceso de paz ni siquiera llega a su fase de maduración. Vamos a tener dejación de armas y participación política, pero poco más. Todos los temas estructurales se van a dejar, eso ya la gente se va a olvidar. ¿A quién le importa de verdad la tenencia de tierra? ¿Y a quién le importa la situación de los pobres en las regiones donde nunca vamos? Bueno,
hasta aquí, digamos, algunos comentarios un poquito más, más críticos. Ya dije que sobre algunos temas podríamos, podríamos profundizar. Brevemente, más allá de estos temas más ligados con el proceso de paz como tal, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo es, si el proceso de paz funciona, va a haber un vacío de poder. Eso ya está empezando, porque las FARC se han salido de sus zonas donde ellos controlaron los territorios. Ese vacío en territorios donde hay muchos negocios muy lucrativos, ese vacío no se va a quedar vacío, van a entrar otros, y ya está pasando. Y en una región, por ejemplo, el clan del Golfo, organización criminal, ya paga más o menos un 20% más para la cocaína de lo que pagaban las FARC. Así que puede ser que la paz sea peor que la guerra también en el tema de cultivos. Pero sobre todo puede pasar lo que pasó con los carteles, que cuando el actor principal fuerte se va, hay muchos pequeños que disputan el poder, y eso por lo menos en una fase de transición puede ser grave, a no ser que las fuerzas del Estado lo puedan controlar. La policía es muy débil y tiene muy mala reputación, y los militares son muy buenos, digamos, pero no han podido controlar el territorio antes, porque lo van a poder hacer ahora. También obviamente existe el peligro de repetir la historia que estábamos viendo antes. Vamos a ver cuando los primeros excombatientes son asesinados. Ni siquiera tiene que ser por razones políticas, puede ser por cualquier razón, porque ustedes recordarán tal vez algunos de los más viejos, que había un mundial en Estados Unidos del 94, donde un jugador colombiano hizo un autogol y poco después le mataron a un pacareo en Medellín, y todos pensaron que eso había sido por alguna cosa de, no sé, de apuestas. No, probablemente era un lío de faldas, algo así, pura casualidad. Pero todas estas cosas van a tener una importancia tremenda. Ahora casi se nos muere Timochenko, que es de los pocos que cambiaron de nombre, que ahora es Rodrigo Londoño, su nombre civil, le dio un pequeño derrame. Imagínense si uno del secretariado ahora muere, y más todavía por razones no tan claras como un derrame en una apariencia pública. Puede ser horrible. Bueno, y lo otro es que la situación económica del país tampoco ayuda. No estamos en una gran crisis, pero estamos en una época de crecimiento lento, y probablemente va a seguir así, cuando para un proceso de paz sería bueno poder movilizar recursos. Hace poco tuvimos la visita de un español que participó activamente en la resistencia antifranquista y en la transición, que dijo que lo clave era que antes de la transición la carga tributaria en España era 18% y después 36%. Que todas las reformas, todas las propuestas, la transición de España a la modernidad, al estado de bienestar, eso costó, y había un consenso en el país de tener que financiarlo. Este consenso en Colombia no existe. Y con tantos años de conflicto, con tanto odio y con tantas posibilidades de avanzar económicamente a nivel individual a través de actividades ilegales, ya sea en el narcotráfico, ya sea de otra forma, hay una perversión de valores y expectativas en la sociedad. Un padre jesuita muy importante, autoridad moral del país, el padre Francisco de Rú, dijo: el país está roto. Este país hay que este país necesita terapia. Y a veces en las encuestas de, ¿cómo se llama?, de happiness internacional, encuestas de valores, Colombia sale de uno de los dos países más alegres, más contentos del mundo. Entonces ahí los comentarios siempre dicen: de verdad somos completamente esquizofrénicos. Tenemos un conflicto armado desde hace 50 años y somos felices. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es una de las grandes contradicciones, y eso va para largo. Bueno, y para no alargarme más yo, ahora hagamos una pausa y vamos a ver qué comentarios y preguntas tienen ustedes. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a Lota por esta amplia panorámica y balance del proceso de paz en Colombia. Creo que fue muy rica la experiencia y el balance que tú haces. Y yo le pasaría la coordinación a José Manuel Ramos. Yo me doy cuenta que él era el moderador, pero bueno, me quedé aquí de más. Bueno, sin duda alguna, presentación muy interesante porque abordas desde los antecedentes, el proceso, algunas implicaciones y sobre todo porque se plantea una reflexión en torno a la sostenibilidad política y social del proceso. Y sin duda alguna, si este proceso no se da, bueno, pues puede tener una serie de implicaciones. Bien, abriremos el espacio para algunas preguntas, algunos comentarios de los colegas. Solamente les pediremos que se puedan presentar. Igualmente, a las personas que están conectadas vía internet, pueden hacernos llegar sus preguntas para el profesor White. Adelante. Sí, soy Dolores París, de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Tenía una pregunta así de pasada, porque en realidad son, me surgieron varias preguntas, porque algunas cosas que dijiste de pasada, como es tanto, me parecen particularmente, digamos, interesantes y me gustaría saber cómo profundizar en ellas. Una de ellas tiene que ver con los poderes locales, es decir, tú mencionas de pasada, por ahí del fines de los 80, por primera vez empiezan a elegir, empieza a haber elecciones para alcaldes, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, tú todo a lo largo de esta narrativa, que desde luego es muy completa, ¿no? Parecen muy claros los dos bandos. Eso es relativamente tranquilizador desde México, donde no vemos dos bandos, sino una multitud de bandos, y encima ni siquiera separados entre sí, sino con muchos canales de comunicación. Entonces, específicamente en el caso de los poderes locales, ¿qué tanto las FARC lograron legitimidad en su territorio, no solo de sociedad civil, o sea, no solo de los campesinos, no solo de las zonas donde ellos vivían y de alguna manera también redituaban desde el punto de vista económico, sino también con gobiernos, es decir, con partidos? ¿Qué tanto hay o no hay ningún vaso de comunicación? ¿Y qué tanto efectivamente se trata de dos, por un lado tenemos gobiernos locales o nacional y por otro lado tenemos las FARC sin ningún tipo, digamos, de penetración y de legitimidad dentro de las propias instituciones, ya sea locales o nacionales o dentro del propio gobierno? Si te parece, juntamos algunas preguntas. Ready, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Reddy Gómez, del Departamento de Estudios Sociales, de aquí del colegio. Quería hacerte cuatro preguntas, muy rápido. Uno, sí me gustaría que abundaras un poco sobre el fracaso del plebiscito, o sea, las razones que llevaron a ese fracaso. Esa es la primera. La segunda, hablaste de que en ciertas zonas se crea un vacío de poder, que ya lo están ocupando otros grupos, ¿no? En términos del narcotráfico, etc. ¿Están estos grupos formados por ex guerrilleros? O sea, ¿son los propios guerrilleros que se formaron en una lucha, ahora que no encuentran muchos de ellos qué hacer? Porque dijiste que era gente que no tenía mucha educación, digamos, en términos de preparación. Y, o sea, algunos de estos grupos son exguerrilleros, esa es una. La otra es, ¿qué consiguió específicamente la FARC en estos acuerdos en términos de su programa original de lucha? O sea, más allá de que, bueno, vamos ya a hacer un proceso de paz, nosotros nos integramos, ¿qué hacemos con las víctimas? Pero inicialmente tenían un programa que iba mucho más allá de eso. ¿Qué lograron estos acuerdos o qué hay en estos acuerdos de esos objetivos iniciales? Y la última es, o sea, hablaste de que hay una posibilidad, digamos, hay cierta incertidumbre en términos de qué va a pasar con los acuerdos
en el sentido de que, por ejemplo, las cosas más estructurales se dejen de lado. Pero, o sea, hay la posibilidad de que el acuerdo como tal se pueda impugnar. Y en esta situación, ¿qué pasaría? Muchas gracias, Reddy. Héctor Meini, después Norma. Sí, yo quisiera seguir un poco los comentarios de la primera pregunta. Si a mí también me dejó un espacio en términos de la participación de los gobiernos locales, sin duda alguna. Soy Héctor Maimí, de Séptima Universidad y del Séptimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Yo añadiría la pregunta de ella en términos del papel de lo que se puede llamar como el tejido social. Porque se puede ver de dos perspectivas. Primero, la pregunta que me hago es, estamos supervendiendo la idea de que Medellín está en un proceso de reconstrucción y de tejido social. Se da de forma paralela a lo que está sucediendo en términos del proceso de paz, se da totalmente autónomo, hay líneas ahí en términos de proceso. ¿Cuál es el papel del narcotráfico en todo esto? Porque sí lo mencionaste, pero obviamente el narcotráfico, como decía aquí el compañero, tiene un papel muy grande y no es solamente en la venta de drogas, sino va mucho más allá en términos de cómo penetra y también parte del comentario de ella, ¿no? O sea, no podemos dejar eso por espacio. Y por último, nosotros aquí en México estamos apostando mucho a la apropiación de las comunidades en términos de la reconstitución de ese tejido social para luchar problemas estructurales, ¿no? Y cambiarlos como tal, ¿no? Yo imagino que sí, imagino que la exposición fue general y que lo que hiciste es plantear, pero yo específicamente me iría a ese punto. ¿Cuál es el papel? Porque pudiera ser que el fracaso o no fracaso del proceso se dé porque no se dio. Tú das un caso muy importante, fue la baja participación electoral. Obviamente el sí, y yo creo que Santos su gran error fue que quizás no vendió esto donde debió lo vendido. Pero en términos de que no haya apropiación, ahí puede haber dados el término del proceso, el problema de no aceptar el proceso como tal. Muchas gracias, doctor. Norma, adelante. Norma Iglesias, del Departamento de Estudios Culturales de aquí del Colegio y de San Diego State University. Ya mencionaste la pregunta, pero es en este mapa que nos estás presentando, ¿dónde quedaría y qué papel ha jugado todo el cambio en términos del crimen organizado? La droga y el crimen organizado en términos del y cruzado con el proceso de paz. Muchas gracias, Norma. Ana María. Sí, gracias. Ana María López Jaramillo, de la Coordinación de la Maestría en Estudios de Población. Bueno, mi pregunta está enfocada en la primera pregunta que hace el doctor Reddy, en cuál sería el papel de la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe en esta participación del 60% de la población, la cual no dio el no al plebiscito, en la que se daba la posibilidad de participar de la comunidad en general. Se sabe que él encabezó toda la promoción del no, y pues entonces quisiera que ahondara más en este tema del papel de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Y finalmente, en el canal de YouTube del colegio está la siguiente pregunta. Nos pregunta Camilo, me gustaría preguntarle sobre la muerte de los líderes comunitarios y qué relación tiene esto con el proceso de paz. Adelante, el notar. Okay, ¿cuánto tiempo tengo? Adelante. Bueno, obviamente algunas preguntas están relacionadas con otras, pero ahora no se me ocurre cómo hacer el mind mapping de articular todo. Voy a empezar con el plebiscito. Y si alguien me ayuda, podría mostrar aquí al si subimos de nivel. Ahí está. Okay. Ahora la carpeta donde hay varios archivos. Acá. Hay que. Para mostrar otra. Para buscar un archivo. Para buscar otro archivo.
de plebiscito, ¿no? Voy a empezar con el plebiscito. El plebiscito, ¿dónde tengo aquí el plebiscito? ¿Será que no lo tengo? No, mapa de elecciones, ahí, este, por favor. Bueno. Y mientras que yo hablo, tú tratas de encuadrarlo bien. A ver, el plebiscito. Para empezar, ya dije, no era necesario. Yo estaba en favor. Yo también pensaba que sería bueno crear ya una legitimidad grande. Pero si uno quiere hacer esto, tiene que prepararse. Y yo estaba aterrado. A veces yo pensaba que, a ver, están ahí durante años negociando y a nadie se le ocurre pensar en el plebiscito y en la implementación. Eso estaba todo muy mal preparado. Además, toda la gente que estaba en favor del acuerdo pensaron que eso es sentido común, que todo el mundo va a estar en favor. Bueno, ya hemos visto que el sentido común tampoco funcionó ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos en las elecciones, así que el plebiscito colombiano fue el tercer caso del año pasado. Nosotros participamos en la coordinación de algunos grupos en favor del sí, y yo estaba preguntándome cómo puede ser que solamente 6 o 4 semanas antes del plebiscito todos los grupos empiezan a organizarse. Eso es imposible. La campaña del no estaba bastante bien organizada. Bueno, pero ¿sobre qué votaron las personas? Algunos, como en cualquier plebiscito, se pronunciaron sobre el presidente y estaban en contra de lo que hace el presidente y por eso votaron no. Otros, porque no les gustó algún contenido del acuerdo, que probablemente no habían leído, pero bueno, alguien les contó que a mí también hay muchas cosas en ese acuerdo que no me gustan, son 300 páginas. Pero bueno, en últimas uno no vota por un, digamos, partido en unas elecciones porque le gusta todo el programa, sino porque relativamente es mejor que la alternativa. Aquí es lo mismo. Además, también hay en el texto del acuerdo inicial había algunas cosas que no quedaron muy claras. Okay. La campaña del no era muy buena. Tenía un mensaje y tenía un mensajero. Y hicieron lo que hay que hacer en cualquier campaña política. Se preguntaron, bueno, ¿cuáles son los argumentos centrales y a quién tenemos que llegar con qué tipo de argumento? Entonces, a los pobres les llega con el argumento que las FARC van a recibir muchos beneficios, van a recibir un salario mínimo sin tener que preguntar por él. A los otros, digamos, a la clase media alta, les dices, mira, esa gente que nos ha causado tantos problemas, van a salir con unas penas ridículas. Ok, cada uno hace su argumento. Y eso el jefe de la campaña, además, después del plebiscito lo dijo en otras palabras, no lo dije como yo, de forma positiva, sino él básicamente reconoció que había mentido a la gente. Pero bueno, mentiras también forman parte de la política, lo siento mucho. Pero así que ellos tergiversaron un poco las cosas y llegaron con sus mensajes, eso está claro. El sí no tenía mensaje, prácticamente. El mensaje del sí era el sí. Y había un papel muy importante de la iglesia, no la católica, sino la que llaman la iglesia cristiana, todas las otras iglesias protestantes. Ellos movilizaron en contra de la ideología de género y decían prácticamente si ese acuerdo de paz se implementa, eso va a cambiar toda la configuración entre hombres y mujeres en el país, que es, no, nada de eso está en el acuerdo. Sí, en las negociaciones había una comisión de género, y sí, en el acuerdo se menciona que hay que tomar en cuenta que ciertas comunidades, por ejemplo las mujeres y la población LGBTI, han sufrido de forma diferente el proceso que otros. ¡Ja! gran sorpresa. Pero eso fue suficiente para armar toda una campaña por parte de las iglesias. El hecho de que, bueno, y además en esa época también había unas cartillas del Ministerio de Educación sobre, digamos, las diferencias entre mujeres y hombres físicamente, etcétera, etcétera, y que había que respetar las diferencias. Y esas cartillas ahí también movilizaron las iglesias y en varias ciudades. Y eso se unió
y el hecho de que la ministra de Educación fue nombrada como jefa de campaña del sí tampoco ayudó, además ella es lesbiana. Así que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con los acuerdos de paz, pero sí con el voto en contra. Y las iglesias después dijeron que habían movilizado probablemente 2 millones de votos de 6. Y la diferencia eran 50 mil. Así que era una cosa muy importante. Otras cosas más, digamos, más profundas todavía es que ese resultado y también la forma como se hizo la campaña muestra que el gobierno había perdido completamente el contacto con su pueblo. El presidente Santos es un gran comunicador cuando se encuentra con la reina Isabella para tomar el té, pero es pésimo para hablar con la gente común y corriente de su propio país. Y Uribe completamente lo contrario. Así que eso influyó mucho. Pero sobre todo que muchos se han aprendido a vivir con y en el conflicto, al margen del conflicto, y vivir ahora, imaginarse de vivir en una época de paz, para muchos es más difícil que seguir viviendo en la guerra. Bueno, entonces ya creo que ya he tocado en parte lo que dijo Ana María, el papel de la oposición de Uribe, muy importante, porque ellos eran los voceros del no, y con el no, ahora que ganó el no y no había una segunda refrendación, ahora los uribistas tienen ahora la posibilidad de además salvar la democracia en Colombia, porque pueden decir, un momento, eso no es legítimo. Y ya dijeron que el tercer referéndum va a ser las elecciones del 2018. Después vamos a ver, si ganamos, lo cambiamos todo. El éxito de las FARC, de su programa inicial. Por eso las FARC insistían tanto en el tema de tierras. Y las FARC inicialmente querían mucho más, como el ELN también quiere mucho más, pero Santos dijo claramente, en Habana no estamos discutiendo el modelo de desarrollo del país, en Habana estamos discutiendo de cómo terminar un conflicto armado. Y yo diría que ahí en el tema de tierras, muchas cosas se repiten. Muchas propuestas, muchos acuerdos ya están en una ley de 2011 o 12, la ley de víctimas de restitución de tierras. Si esta ley se aplicara, ya sería mucho. Todo lo otro, como ya dije, mucho se parece a un programa del Banco Mundial o la Cooperación Técnica Alemana, infraestructura, vías terciarias, etcétera, etcétera. Pero el punto más crítico es obviamente la tenencia de tierra, y allá dimos algunos datos. Para empezar, el 60% de predios rurales son informales, sin títulos. Ahí es muy difícil saber, después de tanto desplazamiento, quién es el que de verdad debe tener esto. Por eso también hay una aplicación muy lenta de la ley de restitución de tierras. El catastro es una catástrofe. El catastro solamente está actualizado, funcionando bien en Bogotá, en parte en Medellín y después nada. Por eso también el acuerdo prevé 7 años para arreglarlo, ¿no? Y seguramente van a necesitar mucho más. El uso de la tierra. Hay 40.000 hectáreas que usan para ganadería, normalmente extensiva, y solamente 7.000 hectáreas para la agricultura. Y las fuerzas sociales que están ligadas con los ganaderos, FEDEGAN, la Federación de Ganaderos, tienen también a Uribe como su aliado. Así que va a ser muy, muy difícil cambiar todo esto. Hay 2 millones de minifundios de menos de una hectárea, un total de 1.3 millones. Y hay 2.000, un poquito más de 2.000 predios de más de 2.000 hectáreas para un total de 39 millones de hectáreas. Eso muestra las diferencias. Es que no hemos tenido en Colombia la Revolución Mexicana, aquí ya terminaron hace 100 años, y tampoco una fase como aquí en los años 30 de reforma agraria. Todo eso está por hacer. Así que estamos en siglo XXI, Colombia quiere entrar a la OCDE y están solucionando un problema social y un problema político del siglo XIX prácticamente. Estamos en la fase de salir del latifundismo para entrar directamente
al siglo XXI, es difícil. Bueno, es un poco que han ganado las FARC. Las FARC por lo menos pueden decir, mira, ya hay 100 páginas sobre este tema. Podemos salir con la cabeza bien en alto de este conflicto. En términos de implementación, soy muy escéptico en estos temas. La relación, la articulación, poderes locales. A ver, las FARC han sido el Estado dentro del Estado colombiano. En Colombia dicen tenemos mucho territorio y poco Estado. Y hay más o menos 1.100 municipios y las FARC en un 10% de estos municipios era del Estado. Porque no solamente eran una fuerza de represión, no, también estaban litigando, mitigando conflictos, la justicia, el estado de bienestar, todo. Conflictos familiares, protección del medio ambiente, lo que haya, era el Estado. Y obviamente ahí entonces también tienen un cierto prestigio. Y si todo eso ahora se cae, vamos a ver quién establece el nuevo régimen. Espero que sea el Estado colombiano de verdad y no otros. El nivel local, los municipios, las alcaldías tienen. A ver, Colombia tiene una élite nacional de muy alta calificación. Los doctores, no, ya claro, en Colombia todos se llaman doctor, como aquí licenciado, pero algunos de verdad son doctores. Y en el gobierno hay varios de ellos. Son algunas personas muy altamente calificadas también en la administración nacional hasta un cierto nivel. Y después eso cambia completamente. Yo vi un dato que no podía creer, que de los concejales en todo el país, el 70% no ha terminado la secundaria. Así que uno se ya puede imaginar, y también toda la cooperación técnica siempre dice, pero el tema es sobre todo las capacidades locales. Y un ex ministro de Hacienda, que tenía algo que ver con el proceso de descentralización hace muchos años, dice que si involucramos a los municipios en la implementación del proceso de paz, ya podemos dejar de hacerlo. Pero ¿cómo más hacerlo? Bueno, y en muchas zonas del país está muy articulado el poder del narcotráfico con los poderes locales, eso está claro. El Estado colombiano no es un Estado fallido, pero en ciertas regiones es un Estado muy débil, y así que si llega ya el narcotráfico, que en ciertas épocas equivalía más o menos al 2% del Producto Interno Bruto, últimamente al 1%, tienen tantos recursos, ¿no? Hay un libro que recomiendo de un experto que se llama Gustavo Duncan, que se llama Más que Plata y Plomo, que toca en parte Colombia, en parte México, sobre estos temas. Aquí todavía viene el mapa, es el mapa de la votación por el plebiscito, y la otra parte, no sé si se ve bien, sí, es la votación de las elecciones presidenciales, segunda vuelta, es casi idéntico. Eso no quiere decir que eso no es blanco y negro, no es que en los territorios verdes todos han votado por un lado de una forma y en los rojos otro, siempre son cosas relativas. Pero está claro que el voto por el plebiscito se parece mucho al voto en favor o contra el presidente Santos en las elecciones del 2014. Ahora voy a pedir a mis amigos aquí de ayudarme a cambiar el file, ¿sí? Ah, ya está. Necesitamos ahora el que se llama grupos riesgos, un poquito más alto. Un poquito más, ya, ahí está. Ahí, ese es un mapa muy bonito. Si lo podemos ampliar tal vez, no sé, o si se pierde algo. Bueno, ya no se ve, ¿no? Bueno, no necesitamos ver también lo que está abajo en la leyenda. Son los cultivos de coca, minas de oro, corredores de coca en los departamentos y arriba los grupos. Hemos hablado de las FARC, hemos mencionado el ELN,
Bacrim es una palabra, digamos, no sabemos bien de qué estamos hablando, entonces llamémoslos bandas criminales. Y según colores es la presencia de esos grupos, a veces hay más que uno o más que dos. Así que la mitad del territorio colombiano tiene presencia de estos grupos. Y si uno lo compara con los cultivos de coca, minas de oro, corredores de coca, uno ya se puede imaginar cómo se están financiando. Y que tienen poder muy, muy fuerte sobre las autoridades locales débiles. Porque estas son exactamente las zonas periféricas del país. En Bogotá y Medellín no hay tanto problema, pero en estas zonas obviamente las autoridades están negociando con estas fuerzas. Y quien tiene el poder es relativo siempre. Así que la pregunta era, vacío de poder, ¿quiénes pueden entrar? Hay un panorama bastante amplio de quienes podrían establecerse en el poder. Bacrim en parte son criminales comunes y corrientes, en parte últimamente tiene mucho que ver con los clanes aquí activos en México. A veces uno ya dice que son sucursales de los grupos mexicanos. Y también hay excombatientes, pero no tantos. La Agencia de Reintegración calcula de la gente que ha pasado por sus programas no más del 10% ha recaído. Y las FARC son una organización militar muy bien organizada, donde hay línea de mando, hay un frente ahora disidente, pero hasta ahora no son muchos. Así que si se les da una oportunidad de cambiar de vida, probablemente lo van a hacer. Y a veces este verá conmovedor ver a él como Iván Márquez, el comandante, hablando de que lo que les gustaría es tener sus pollitos y sus cerditos en sus granjas. Uno se pregunta, bueno, ¿eso es el diablo que hemos visto todo el tiempo? Muy raro. Bueno, ¿qué más tengo aquí en la lista? Narcotráfico, bueno, ya hemos hablado, ya he mencionado dos cifras. Importancia económica 1%, 2%. Antes del 94 en Colombia prácticamente no había cultivos. En la última década dos tercios del mercado global de consumo de cocaína se producía en Colombia. Antes Colombia era el país de transformación y la coca llegaba de Bolivia a Perú. Ahora la misma Colombia está cultivando y los cultivos han incrementado en los últimos dos años. En parte es una reacción al mercado, pero también, digamos, mejor aumentar los cultivos antes de sustituirlo, porque la sustitución puede ser lucrativa. Bueno, entonces tengo que tener primero un cultivo antes de dejarlo. Yo veo lo de la sustitución de cultivos con mucho pesimismo. Porque, a ver, los cultivos no solamente son rentables, sino casi no hay costos de transacción. Llega un helicóptero y lleva la mercancía. Ahora, si en vez de eso quieres sembrar papas, zanahorias, lo que haya, apio, tienes que, bueno, primero necesitas un crédito que no hay, para después ir con el camión que no tienes, por una carretera que no existe, al mercado de la próxima ciudad que tampoco hay. Así que habría que construir todo eso. Eso es la reforma rural integral, es construir todo esto. Y mientras tanto, ¿de qué van a vivir? Un gobernador de una zona muy afectada por todo. Aquí. Ex gobernador. Exalcalde, ex guerrillero, Antonio Navarro Wolf, él dijo que han hecho ahí algunos planes a nivel local que han funcionado, pero estos planes a nivel local habría que hacerlo en todo el país y eso es ya, mucha plata que nadie quiere dar. Así que lo de la sustitución de cultivos va a ser bastante difícil, el negocio es demasiado rentable. Autoridades locales, ya Héctor había preguntado, bueno, son muy débiles y muy, digamos, permeables acerca de las influencias de la gente que tiene plata. Colombia, como probablemente saben, es un país muy, no es exclusivo, es excluyente, creo. Es dominado desde hace mucho tiempo por pocas familias. Yo tengo aquí otra cosa que no voy a mostrar, pero
si uno mira a los presidentes y de dónde vienen los presidentes, normalmente son hijos de presidentes, nietos de presidentes, primos de presidentes. La única excepción era Uribe. Y Uribe era de cierta forma, tenía una cierta, digamos, dosis de populismo. Normalmente Colombia no es un país de populismo, sino de clientelismo, bien organizado. Y eso también a nivel de las comunidades locales, y eso no ha cambiado con la descentralización. Tejido social. Bueno, a ver, capital social en Colombia, yo tengo muchas dudas. Yo veo Colombia como un país, digamos, el imperio de la desconfianza. Y nadie confía en nada y nadie, cada vez menos me parece. Y reconstruir todo esto va a tomar tiempo. Ahora, cuando miramos ese mapa, hay muchas regiones muy afectadas por la guerra que han logrado reconstruir la confianza, que se han reconciliado. Montes de María, que es un área horriblemente afectada por la guerra, en algún momento algunos municipios se declararon municipios posguerra, posconflicto. Estamos posconflicto, ya no más. Y también hay otras zonas, por ejemplo, un pueblo, Bojayá, uno de ellos también participó en Oslo, que es un pueblo que ha sufrido todas las atrocidades, y la última era que en alguna situación, ya hace mucho tiempo, se refugiaron todas en la iglesia y a las FARC se les ocurrió entonces atacar la iglesia con fuego, etcétera, etcétera, y murieron 70 personas. Pero han sido capaces de perdonar y de reconciliarse, etcétera, etcétera. Y mientras tanto en las ciudades la gente se enfrenta por cuestiones teóricas. Así que la reconstrucción del tejido social ha empezado, pero esto va para largo. Medellín, yo creo que no hay ningún Nobel de comunicación, pero Medellín se lo merece. Lo que han logrado en cambiar su imagen de la época de los años 90 hasta hoy es tremendo. Ganaron premios de laboratorio de urbanismo, etcétera, etcétera. Han logrado mucho, pero bueno. Todavía el centro de Medellín todavía es un gran problema de violencia. Al secretario de seguridad de esta alcaldía le han mandado a la cárcel hace una semana porque está vinculado con el crimen organizado. Y el hecho de que han bajado las tasas de homicidio, y han bajado mucho, también tiene que ver con, bueno, por lo menos se habla de un pacto de fusiles, que los grupos armados, crimen organizado, han dicho, bueno, ya, no tenemos que conquistar toda la ciudad, suficiente con lo que tenemos, lo dividimos y ya no nos enfrentamos entre nosotros. Cuando yo hablé con el anterior secretario de Seguridad sobre ese tema, él dijo, puede ser. Pero si han logrado ese pacto es porque nosotros presionamos para que dejaran de matar todo el mundo. Así, bueno, mejor tener, digamos, un pacto de mafias que un enfrentamiento de mafias. Es así, pero espero que ese pacto sea estable. Camilo, que no he visto, pero bueno, Camilo de las redes sociales, que tal vez me ve a mí. Muerte de líderes comunitarios, muy preocupante. La comunidad internacional ha emitido no sé cuántas resoluciones sobre el tema. Lo que no está tan claro es si hay de verdad una campaña de matar a los líderes comunitarios porque sí, o si esos son, no quiero ser cínico, pero esa es la palabra que ahora se me ocurre, si son efectos colaterales de la lucha por el poder en los territorios donde ya no hay control por parte de las FARC. Como ya dije antes, hay muchos grupos interesados en establecerse el poder y allá líderes sociales estorban. Así que una cosa es les matamos porque sí, y otra cosa es los matamos porque están en el camino. Las dos cosas obviamente son completamente inaceptables.
y ya se ha llamado la atención al gobierno que tiene que actuar en contra de todo esto. Pero bueno, como ya dije, que a veces uno no sabe muy bien tampoco con todos los actores qué tal es su compromiso con ciertas políticas. Y por otro lado, la capacidad del Estado tiene sus, sus límites. Bueno, sobre el crimen organizado, Norma, ¿puedes repetir la pregunta? Yo solamente puse aquí. Sí, ¿nos podías decir en el mapa de esto que nos estás presentando qué papel ha jugado el crimen organizado en la reconstrucción que nos estás presentando, sí, en el proceso que has presentado? Mira, el crimen organizado, todas esas zonas azules, hay crimen organizado. Así que ya ves que solamente en las regiones más selváticas no están y en el centro no están. En el norte, crimen organizado muchas veces está ligado con paramilitares, además. Muy importantes. Muy articulado con poderes locales y están esperando el negocio, están esperando heredar el negocio que dejaron las FARC, en el cual de todos modos han participado siempre. Y espera, se me fue la cosa. ¿Puede ser un elemento muy importante en el fracaso del proceso de paz? Sí, claro, no, ahora sí sé que quiere decir que además tienen más personas bajo armas que las FARC. Porque, bueno, en Colombia mucha gente anda armada. Las bandas criminales, el crimen organizado, tienen mucha gente bajo armas que podrían en algún momento, no creo que es su interés, pero que podrían también enfrentarse al Estado en ciertas zonas. Pero no es su interés es más infiltrarse y cooperar. Pero eso obviamente crea una inestabilidad tremenda, sí. Y podría contribuir al fracaso del proceso de paz en ciertas zonas, sobre todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Y además, bueno, nosotros nos fijamos siempre mucho en la cocaína, pero la cocaína es un producto que es sustituible por otros, no solamente por papas y zanahorias, sino también por oro, esmeraldas, mujeres, niños. El producto como tal no es lo interesante, sino obviamente la ganancia, el poder. Y son casi organizaciones a veces logísticas. Ya no importa cuál es el producto. Si el producto cambia, cambian sus estrategias y hacen otra cosa. Pero están, obviamente, han influenciado la vida de Colombia, igual que las FARC, durante mucho tiempo. Y han sido, como ya dije, Colombia es un país excluyente. Las únicas formas para la población pobre de movilidad social es a través de las FARC o a través de las bandas criminales del crimen organizado. Es duro decirlo, pero lamentablemente, empíricamente es bastante cierto. Así que el crimen organizado es un problema por lo menos tan importante como las FARC. Las FARC últimamente no han sido el problema del país. Y también por eso un amigo mío que votó no en el plebiscito dijo: yo voté no porque eso ya no es el problema. Entonces, ¿por qué vamos a gastar tanta plata que necesitamos en otra parte? El problema es la debilidad del Estado y el problema es el clientelismo, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, votar no por eso tampoco me parece buena idea. Así que el problema es para largo y cualquier proceso de paz, ningún proceso de paz se implementa en el 100%. Si llegamos al 70% ya sería bueno, pero el problema es, digamos, cuál es el 70% que se va a implementar aquí. Creo que no vamos a llegar de verdad a los temas estructurales, pero sí logramos dejación de armas, participación política, reconocimiento de víctimas, procesos de reconciliación y de verdad ya sería mucho. Y
problemas estructurales se llaman estructurales porque lo son y se necesita mucho tiempo y se necesita otro tipo de configuración de fuerzas sociales y políticas para cambiar la situación. Eso no se puede lograr con una firma de un acuerdo de paz. No veo más preguntas de aquí, espero haber contestado todo. Lothar, hay dos preguntas que nos envían por internet. Sí. Muy rápidamente. Es Diofano Rodríguez, él nos pregunta, bueno, pregunta, ¿qué opinión te merece la noticia que fue publicada el pasado 9 de julio en Colombia 2020 El Espectador, donde solo se menciona 29 generales y coroneles que serían investigados, teniendo en cuenta que la infografía que se muestra hay masacres donde las FARC fueron activos actores y han dicho que solo con disculpas y perdón, si esto se puede solucionar? Y la segunda cuestión es, la minería criminal en las regiones es un renglón económico que se mantendrá. Los grupos armados al margen de la ley mantienen la violencia en esos sectores. Por ello la paz no se ha sentido en regiones como Arauca, Catatumbo. ¿Cómo mejorar esta situación? Nos pregunta Diofano Rodríguez a través del canal de YouTube del colegio. Bueno, primero sobre los generales, yo no conozco la noticia. Pero no me sorprende. A ver, la justicia transicional no va a ser exhaustiva. Son tantos casos que es imposible, de verdad, imposible. Es que estamos hablando de 8 millones de víctimas oficialmente reconocidas, así que se puede imaginar cuántos victimarios debe haber habido también. Va a ser imposible solucionar todos los casos, así que probablemente la justicia transicional se va a limitar a ciertos casos emblemáticos para mostrar, mire, estamos haciendo algo. A ver, generales, coroneles, etcétera, etcétera, había un ministro de defensa que se llamaba Juan Manuel Santos, entonces, ¿hasta dónde van a llegar las investigaciones? No hasta el exministro de defensa, claramente que no. Pero algunos generales seguramente han cometido actos que se van a investigar. Si 29 es mucho o poco, no me atrevo a decir, pero no podemos ser, digamos, tampoco perfeccionistas. Si en la justicia transicional se logra tomar algunas decisiones importantes que muestran, que dan una señal de una voluntad también política de condenar ciertos actos del pasado y avanzar hacia el futuro, eso creo que va a ser la orientación. No, la justicia transicional no es una justicia normal. Y además en Colombia, en un país que junto con, según un estudio de la Universidad de Puebla de México, junto con México y Filipinas son los campeones mundiales en impunidad. El nivel de impunidad en Colombia está en un 90% plus para todos los crímenes. Tampoco se puede ahora pedir que la justicia transicional se solucione un 100% de todo. Así que yo creo que hay que verlo allá con una gran dosis de realismo. La minería criminal, bueno, aquí está el mapa, la minería de oro, que es la que más se presta para la minería criminal. Obviamente hay una minería a gran escala en Colombia, carbón sobre todo. Hay algunas minas con participación internacional que también, bueno, han probablemente usado apoyo de paramilitares para defender sus intereses en ciertas épocas. Digo probablemente porque nunca se ha podido comprobar. Y hay una minería tradicional de toda la vida, también pequeñas minas de carbón, de oro, pero también hay una explotación grande de minas de oro que ya no es solamente artesanal. Y que eso es probablemente algo que va a ser mucho más importante en el futuro para el crimen organizado, y eso sí es algo que puede poner en peligro el proceso de paz, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Sí. Es que con el acuerdo de paz solamente se soluciona un pequeño problema, entre comillas, de todos los problemas que tiene Colombia. Ahora se pueden enfrentar a todos los otros, ya no tienen justificación de postergarlo más.
Bueno, pues muchas gracias, Lothar Witt, por tu participación en esta conferencia magistral, en donde sin duda algunos temas como el Estado de Derecho, narcotráfico, inseguridad, violencia, tejido social, criminalidad, están presentes. Y los grandes retos, pues los planteaste. Cómo hacer sustentable todo esto y sobre todo cómo generar procesos de gobernanza eficaz que permitan generar una efectiva paz. Les agradecemos a todos y a todas ustedes su presencia, igualmente al público que estuvo o que nos siguió por internet, y seguimos en comunicación. Muchas gracias a nombre del Colegio de la Frontera Norte. Hasta pronto. Gracias.